Fulgado. Mira, yo pensé que estaba andando solo. Los pobres tontos que pasan todos los días hasta el día domingo. Los pobres tienen suerte, no tienen tiempo. ¿Esa cosita como un crispo? ¡Ay! ¡Ay! El resto tenía la cara fea ahora. Oye, la madre. Echó cuerpo, ¿no? Me le echaron carne igual. Tiene tal Gabo. El culpable de todo. Tú eres la culpable de todas mis angustias. Hola. Es igual que vaca, es pastada, píjala. Torro vaca, torro. Torro vaca, mire. Venga, la caja, mire. Saque la vaquita, la comida de algo. Saque las piedrecitas. Sacamos los sueños. Oye, amigo, nada de... Oye, no, si es tantito, diabla, pura que tú eres cipió, el hermano. ¿No le digo? Terry. ¿Qué amiga? Que antes se hacían trillas, se hacían sus 4 o 5, una vez nosotros en los esteritos trillamos, estuvimos como casi un mes trillando. Porque nosotros ahí sembramos 700 kilos de trigo. O sea, entre todo lo que sembramos y ahí trillamos, sacamos como 7, 8 eras. Era puro caballo suelto, ¿no? Y corríamos. ¿Ves? Pero tuvimos harto tiempo porque era buen poco. Viejo, nosotros sembramos 700 kilos. Mi hermano sembró 200. Los otros vecinos tenían como 200 kilos más. Echamos casi el mes trillando. Dale, ¿no? Había uno que yo había pasado el día antes en la feria, que oye, le dije yo, uno vivo re lindo azucarado, oye, te quedan de estos hijos, ¿no? Estamos en la trilla, ¿no? Que todavía nos quedan mucha pega. Ahora hay que venir a alojar a la era, de venir a ver. Porque si se ponen a grabar con esto que tienen aquí, ellos van a estar meta con... Oiga, pero... Buen montoncito. Yo pensaba que iba a salir menos, yo salí un poquito. con todo el concho que estaba allá. Igual que una vez yo cuidaba. Entonces el concho que está allá sale cuántos kilos más. 18 hectáreas de papa. Oye Lucho, punta de agua. 18 hectáreas tenía que ir a dar como de aquí al retempo. Porque ahora nadie siembra. Si eso es. Porque ahora las ideas de ellos son ponerle palto y parra nomás. Pues. Se perdió eso de lo antiguamente de las sembrateras de trigo. Antes se sembraba mucho. Igual que las cosechas porotos, trigo, porotos, se sembraba mucho antes. Uno pasaba con eso, no, pues ahora no, pues ahora. Si tenés plata tú comprás y si no, no. ¿Vale? Claro. Oiga, así que lo... Ay, después, eso me pasó el primero. Ya después, nada. Y en eso un día, viene un... Eran las 11, 5 a las 11. Yo vengo a regar en la mañana. Oye, Charlín, ¿qué? Oye, vos mira ahí, sacaron pedacitos, en 4 pedazos, sacaron 4 sacos. Oye, Juan, pero si vos le metí el arado, se dan vuelta montones de papas. Bueno, a mí igual entraron. ¿Qué les pareció la batalla con ellos? ¡Hola! ¿Todo? Muy bonito. Hoy día vamos a dormir los dos con él aquí, ¿ah? Metidito en la paja. Que nos entierren juntos, weón. En la misma tumba, weón. Oye, te quitiste bolola, llevaste bolola y te quitiste bolola. Para después de muerto, pasar nuestro amor. ¿El mío? No hay sin huevo. Sí, yo tengo un señor en la casa. Paramos la yegua ahí, alcanza. La dejamos guardada, después le llamo porque... ¿He llegado? ¿Te llevo a traer la cerveza yo? ¿Cómo? Mañana. Buenas noches. Hey! Hey!